bueno, con Brian Cuello para Minuto de Gol. ¿Qué sensaciones te deja este partido en el cual convertiste tu primer gol con Instituto? No, amarga porque se nos escapa de las manos. Era una final, unos tres puntos muy clave para nosotros, para el objetivo que tenemos. La verdad que con dolor. El hecho de que, si bien fue un partido parejo, habíamos sacado la ventaja y bueno, que nos empaten ahí a lo último, la verdad que duele porque sentimos que le dimos vida a un rival que quizás nos podríamos haber alejado. ¿Crees que en los últimos metros ahí fallaron en el final? ¿Tenían para convertir el segundo y gracias a eso se vino el empate de Gimnasia? Sí, bueno, tuvimos, verdad, puede ser alguna que otra contra. Pero bueno, creo que también el empuje de ellos, de la necesidad, también hizo que quizás nos metiéramos un poco más atrás y bueno, terminaron conectando ahí con una jugada y bueno, nada, nosotros tenemos que seguir luchando, va a ser así durísimo hasta el final. En lo personal, ¿qué sentís que venís, convertiste tu primer gol y venís jugando de titular los últimos partidos? ¿Te viene dando confianza de Abobe? Sí, bien, la verdad que contento por convertir, la verdad que lo necesitaba, lo venía buscando. Y nada, más allá de eso, siempre trato de brindarme al máximo por el equipo y bueno, la verdad que contento por el gol. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted.